Muy buenas amigos de Boca y amantes del fútbol en general, que no cabe la duda que aquí en España y en Europa la competición más importante y emocionante es la Champions League, pero en América Latina y en Argentina es la Copa Libertadores. Y si la final es un Boca-River, es algo superior incluso a un Barça-Madrid. Llevo toda la semana escuchando que River es favorito, que va a ganar a Boca y que va a llevar la Copa Libertadores a sus vitrinas. Soy culé de pura cepa, pero también siento pasión y admiración hacia Boca Juniors, porque pienso que es uno de los clubes más grandes no solo de América, sino del mundo entero. El karma en el fútbol existe, y Boca para mí mereció ganar con creces en el primer partido. De hecho, estoy seguro que Boca va a ganar la Copa Libertadores ganando en el campo de River. Y ahora vamos con la posible alineación de Boca que va a humillar a River en su propio campo. En la portería estará Andrada, lateral derecho estará Jara, pareja de centrales estarán Golz y Magallán y lateral izquierdo estará Olaza. En el centro del campo estará Pérez y Barrios. Extremo derecho estará Villa, porque por desgracia creo que Pavón lo tiene difícil llegar al partido y se llega, supongo que no va a ser titular. Y extremo izquierdo estará Zárate. De media punta estará el gran Tevez y en la punta estará Benedetto. Pienso, quiero y creo que Boca va a ser campeón de la Copa Libertadores. No tengo ninguna duda. Forza Boca, y estoy seguro que va a ganar con merecimiento esa copa tan deseada para todos los amantes del fútbol, para los aficionados de Boca y para la gente que ama el fútbol en general. Esto ha sido todo por hoy, amigos. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.